Para mí, yo estoy muy emocionado porque tengo que mencionar que mi maestro vino a estudiar en la primera generación, cuando yo comenzaba a estudiar música, y me provocaba mucha ilusión el poder venir para acá algún día, y pues no sé, este día ha llegado y me siento muy muy emocionado por todo lo que viene, por los amigos que estoy conociendo y por esta nueva aventura que está comenzando. Igualmente, yo también emocionado y estresado a la vez por esta nueva experiencia. Es la primera vez que vengo al extranjero a trabajar también en la parte académica, y muy emocionado también por toda la gente, los amigos nuevos que estoy conociendo. Es una fortuna coincidir aquí con todos ustedes y bueno, muy emocionado por todo lo que viene. Pues yo también estoy muy contento, estoy muy emocionado, tengo muchas expectativas, no sé, de conocer gente nueva, los amigos que estamos haciendo, no sé, compartir culturas, comida y sobre todo aprender mucho de mis compañeros. Estoy muy contento, y además también de tener la fortuna de estar con tres amigos mexicanos también, que nos sentimos como en casa. Y pues además compartir con grandes personas, nuevos amigos, nuevas experiencias, profesores increíbles, y además en esta hermosa universidad que es la Universidad de Alicante. Estoy muy contento. Donc ça fait 3 jours que je suis arrivé à Alicante. J'ai toujours un peu de décalage horaire, ça fait du mal, mais on s'en sort très bien, je suis bien heureux. Alors la cérémonie d'ouverture est tout à l'heure à 6h30. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. En ce moment, c'est terriblement stressant. J'ai beaucoup de difficultés à y croire que je suis ici. Moi, j'étais supposé être ici il y a 2 ans, mais j'ai pas pu venir à cause de raisons médicales. Mais là, enfin, je peux réaliser le projet d'être à Alicante. Alors, c'est super stressant. On va avoir des profs complètement fous. C'est les plus grands maîtres dans le monde, à mon avis. Et puis, en ce moment, j'y crois pas. Mais j'ai l'impression que cette semaine, on commence avec David Russell en plus, alors ça va être quelque chose, mais je suis très fébrile. Je pense que c'est ça le mot qui convient le plus avec comment je me sens présentement. Mais on le fait, on a 6 mois pour apprendre le plus qu'on peut, et après cela, bien, on va être des personnes différentes, j'ai l'impression. Hey! Hey! Donc, je suis très content d'être ici. C'est finalement un rêve qui se réalise. Ça fait si longtemps que je rêve de l'Espagne, un de ses plus beaux pays au monde. Et je suis ici pour étudier avec les plus grands, les meilleurs. Ça va être une expérience extraordinaire. Et j'ai aussi envie de partager toutes ces expériences avec tous mes collègues ici de Mexique, de la Thaïlande, de l'Irak, de partout dans le monde. Donc, ça va être des expériences qu'on va partager ensemble. On va avoir des souvenirs pour le restant de nos jours. J'ai vraiment très hâte de voir on va être où dans 6 mois. Estoy muy contento de estar en Alicante. Es la tercera vez que intento venir y por fin lo pude hacer. Así que para mí es un sueño estar acá. Anhelaba mucho estar acá hace mucho tiempo. Y contento de conocer a gente tan increíble, tan talentosa y tan noble a la vez, ¿no? Considero que estamos formando como un grupo muy bonito, como una familia, y bueno, estar acá es una experiencia increíble, el máster. Hoy día iniciamos todo y ha sido muy lindo conocer al maestro Ignacio Rodes, es una persona muy, muy encantadora, y bueno, estoy con mucha expectativa y estoy seguro que va a salir todo excelentemente bien. El lunes inicia Masterclass con David Russell y bueno, estoy muy feliz de conocerlo. Pues para mí es uno de mis más grandes sueños. Y bueno, ya nos vemos de nuevo pronto. Gracias. Hey. Yeah. Hola, I am Tien from Thailand.
I'm happy to be here. I have a great, wonderful friends and teachers. ไม่มีอะไรจะพูดแล้วก็เพื่อนดีมากแล้วก็ทุกอย่างดีมากที่ดีครับ Gracias Yeah This is the man والله قصه زور زور جانی هم که با پیخ کنمی چیم با من نیشت و دستی هم خود دو زور سپاسی هم نکنم Looks so good. M finger. Wow. And you stick it around, or is it? Hey, I don't know. Gabriel, aprende. ¿Está listo? Bueno, primero que nada, estoy muy contento porque hoy fue el primer día de recital para mí, acompañado de mi amigo Ten. Hoy tuvimos este pequeño recital y bueno, pues muy contento de estar aquí después del concierto, conviviendo con mis amigos, los cuales aprecio muchísimo y pues bueno, que empiece la fiesta. Hola, esto quedará para la posteridad. Somos la décima generación del máster de guitarra y aquí estamos disfrutando después de un gran concierto de Atanasio y Ten. Y simplemente para nosotros, bueno, para mí esto es una experiencia increíble, un concierto inolvidable, también como el que hizo Renaud y como el que hizo Arturo, que bueno, igual vale la pena mencionarlo porque también nos dejaron con una vibra increíble. Y fue el primer concierto. Y fue el primer concierto del máster. Pues simplemente que para la posteridad seguramente esto sonará interesante ver a todas estas máquinas que están acá. Así que nada, que viva el máster y que viva la décima generación. Y la guitarra. Y la guitarra. Allô? Alors, non. Donc, aujourd'hui, il est 11h le soir, premièrement, et c'est la soirée du deuxième récital des étudiants de la 10e édition de la maîtrise en Espagne à Alicante. Alors, c'était ce soir Ten ainsi que Atanasio qui ont joué, et c'était formidable du début à la fin. Ça nous motive évidemment tous à pratiquer et être meilleur ici. Alors, on fait juste passer une magnifique soirée tous ensemble. Et c'est pas mal ça qu'on vit à chaque jour de cette maîtrise jusqu'à présent, des bons moments. Alors, c'est cool de savoir qu'il nous reste encore un bon 5 mois à vivre de tout ça. Donc, hihi, let's go! Sheesh! Sheesh! Arturo! ¿Qué chingados dijo? Yo no me había movido. Yo rien compris. Una mala mía, cabrón. Sé que estuvo muy elegante. Muy elegante. ¿El francés? Bueno. Ahora. Qué hermosa experiencia esto del máster de guitarra de Alicante. Estoy muy contento de estar aquí, de conocer a tantas personas tan increíbles, de culturas tan diferentes, pero todos unidos por una misma razón, que es la música, la guitarra. Y me parece una experiencia hermosa el poder compartir todo esto con ellos, aprender de cada uno de mis compañeros, conocer que la música nos une a todo el mundo, nos une como seres humanos, como personas, como artistas,
y todo esto es una experiencia realmente maravillosa, además de aprender de los mejores profesores que hay en el mundo, ¿no? Entonces estoy muy contento de estar aquí, agradecido también y disfrutando mucho, y que viva el máster de guitarra de Alicante. Gracias. It was a wonderful evening tonight, the second concert of the course, lots of wonderful music from Atanasio and Ten, and the turnout was very big, again, for the concert, like 30 or 40 people. And now we hang out some and drink a little bit, and I just want to say it's a miracle to be here with everyone in Spain. We all traveled so far to be here, and we are looking forward to our class this week on Bach with Paul Odette, who we met tonight at the concert to hear the guys play. And yeah, we're going to learn so much, and this will enrich our lives for many years being here. ถ้าพูดถึงไทยว่าก็แนะนำให้มาเรียนที่นี่เพราะว่าคุณจะมีโอกาสได้เจอพวกเพื่อนๆหรือเกรดอาร์ติสต์พวกอาจารย์ที่ดีแล้วก็มีสังคมกีตาร์แบบนี้แต่ว่าไม่ใช่สังคมปาร์ตี้แบบนี้นะโอเคทุกคนคงไม่รู้ว่าผมพูดอะไรบ้างแต่ว่าคือทุกคนเป็นคนที่ดีมากๆคือผมมีเพื่อนที่ดีทุกคนเลยแล้วก็ไม่มีอะไรแล้ว it's fine it's finished I don't have nothing to say. I understood. Yes. But it sounds cool. Yeah, but it's cool. Yeah. Bueno, voy a mirar. Un poco difícil expresar lo que se está viviendo, pero es maravilloso para mí y estoy seguro para todos mis compañeros como lo han expresado. Cada uno tiene una vivencia y un aprendizaje diferente. Considero que somos un grupo maravilloso y que somos el décimo grupo que, no sé, se siente como una familia, ¿no? Da la casualidad de que somos una promoción número 10 por los 10 años y se siente muy cálido todo porque hay mucho, mucho calor, mucha fraternidad, mucho apoyo y bueno, creo que soy uno de los pocos peruanos que han venido acá y la verdad que estaría muy feliz de que otros peruanos puedan compartir este tipo de experiencias y este gran, pero gran y magnífico aprendizaje que se vive día a día. O sea, ni siquiera es pues que ya pasaron los 6 meses y recién veo que he aprendido. No, o sea, día a día se siente un aprendizaje. Y pues emocionado que me toca tocar a mí. Me toca tocar. Me toca con un gran guitarrista acá, Brandon, de México. Pues, emocionado y pues con muchas expectativas de hacerlo lo mejor que se pueda desde siempre el corazón, ¿no? Y nada, gracias a todos. Eso, bravo. Bueno. Gracias. ¿Ah? ¿En español? Sí, claro. ¿En español? Sí, bueno, no. Es importante para mí de hablar en español. Bueno. Bueno, hace un mes que estoy aquí en España. Yo voy a hablar a los chicos. Bueno, hace un mes que estoy aquí en España. Es un sueño de estar en un país con gran historia y con una cultura muy rica, muy interesante. Y durante este mes aprendí mucho, mucho, mucho de los maestros David Russell y Ignacio y también de mis amigos aquí, que son guitarristas increíbles, son músicos increíbles, y aprendí mucho de ellos. Y claro que, bueno, estoy seguro que voy a aprender más de ellos, porque son músicos increíbles y son más que amigos, son también casi como hermanos, ¿no? Porque aquí me siento en casa con todos vosotros, porque sois increíbles personas y músicos.
y es increíble de vivir esta experiencia con vosotros. Bueno, y es todo para mí, ¿no? Estoy muy feliz de estar aquí con vosotros. Pues hola, estoy muy contento, estoy feliz completamente de estar aquí con todos ustedes, disfrutando, aprendiendo muchísimo y disfrutando todo y no sé, me doy cuenta del esfuerzo que cada quien tiene una historia propia, llena de mucho esfuerzo, admirable cada quien y estoy contento de que coincidamos en esta experiencia. Reitero, estoy muy feliz. Y estoy borracho de vida, de guitarra, de música y de felicidad. Salud. Chía, chía, en español. Chía, chía. Gracias. Hola. Venís. امرو روزی که زار خوشه لدوای کنسرت که تنو اتناسیو که بینه تو با اما هنگا خوشه و خواردن من لینه و دوائیش و زار دل خوشم لم پروگرامه که لگر رفیق کنم بشدارم و ویدوی کنسرت کنو زار شتیتر اکینو اگوادارم آنه که ویدوی آبینن سودی که لیور گرن که بیر بکنو اگر بین ایره بخنن با اون پروگرامه و زار سپاس The man, the legend.